Quan ball me sent lliure. És com se sent la música i és només jo i la música. Mi sueño sería en un futuro poder trabajar en, por ejemplo, el Ballet Nacional. A mí en el futuro pues me gustaría ser un solista muy bueno de una de las mejores orquestas del mundo. Mos han detectat tant jo com la seva germana pues, en els seus horaris. Ell té uns horaris que hi ha dies que acaba molt tard, dies que comença molt prest, tant sigui dissabte, diumenge, és igual, si té ensaios és igual, i mos adaptem a ell. Sí. Jo sempre he d'estar per amunt, per avall. Ara tenc ensai aquí, ara tenc classe aquí, ara tenc... I sempre estem d'un puesto a l'altre. Com aquell que diu, tot es tens darrere ell, pràcticament. Quan les tens avui les cames? Millor. Mm. Bé, avui aniràs en el fisio i... Mm. Te pegarà la descarga elèctrica que te pega? Alba? Ella començó en l'escola a fer gimnàstica rítmica, como una actividad extraescolar, y luego de repente se fue con una amiga y la niña a ver una actuación en el conservatorio, fue una actuación de danza española también, y volvió, así como muchas niñas vuelven, loca, de contenta, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ser bailarina y todo eso. Claro, yo pensaba en principio que era un capricho. Dije, bueno, ya lo serás y tal. No hice mucho caso, pero ella insistió, insistió, así que le mandé a las pruebas, luego creo que fueron en marzo, y ella entró a la primera, y eso que nunca hizo nada ni nada. Nosotros somos de Catepera, siempre hemos viscut a Catepera, pero va a arribar un momento quan en Pep tenia de més 12 anys, ja feia 10 que feia dansa allà a Catepera, una escola privada que hi ha, petita, de poble, com a activitat extraescolar, quasi, quasi. I va haver un any que ell, pues, Déu, ja ho deix, perquè ja sempre és el mateix, ja no avanç més i res. I jo, a base d'empenyar un poquet, i la professora també, no, perquè ets bo, no, tu no ho pots deixar, i això. Li van oferir l'oportunitat pues, de fer la prova d'accés aquí en el conservatori de Palma. Se va preparar moltíssim, tot un estiu va estar donant canya a la mala i va fer la prova d'accés i la va passar. I degut a això, pues, mos van traslladar a Palma. Porque nuestra vida, digamos, es casi alrededor de ella, de su horario, ¿no? Empieza el lunes a las 8 de la mañana, y no termina hasta el sábado, sobre las 2 o las 3 que terminan. Y luego tiene que hacer, claro, entre ellos los deberes, los exámenes, porque así mismo ya está en tercero de ESO. Y a pesar de todo ese estrés y de estar, hay días que están ella y todas sus compañeras, claro, por supuesto, haciendo los deberes hasta las 1 de la mañana. Y... ¿A qué hora sales hoy? ¿De dónde? ¿El cole? A las 2, vale. Tiene ganas de llegar hasta Madrid, quiere hacer el superior y sabe que, por mi parte, tiene todo el apoyo del mundo, pero también sabe que tiene que llegar a terminar el bachiller y hacer la selectividad y se esfuerza muchísimo por llegar y hacer su sueño realidad. Jorge empezó a los 4 años. Decidimos que empezara en música porque el padre de mi marido era músico. Era músico y entonces pues mi marido desde pequeños pues los quería poner en música. Entonces yo estuve mirando academias y tal y bueno, encontramos una
que desde pequeñitos podían hacer el instrumento, porque en muchas otras a los 4 años lo único que pueden hacer es un poquito, tocar un poco todos, pero más lenguaje musical. Y luego te doy la otra y te las pruebas las dos, a ver qué tal. Te voy a dar el 38,5. Y ahora tú me dices, pequeñas o grandes. Si quieres probarte en el otro pie esta, no te quites esta, te pruebas una de cada y así ves la diferencia. Bueno, pues el día a día de tener a tanto a Jorge como a Mar, porque su hermana pues también va a danza aquí en el conservatorio y también hace natación, como Jorge, en el campus. La verdad es que es un poco estresante, porque desde que te levantas no paras. Estás todo el día en marcha, de aquí a allí, de aquí a allí. Bolsa para arriba, bolsa para abajo, me he dejado esto, no me lo he dejado, ahora te lo dejo aquí, ahora te lo voy a buscar yo. Entre mi marido y yo, pues bueno, lo vamos haciendo todo, lógicamente. Hasta luego. Porfa, cuidado al cruzar, ¿vale? Ahí en el semáforo, mirad que los coches se paren de los dos lados. Ok. Hasta luego, luego nos vemos. Chao. Jorge, primero a las 6:05 preguntaba si con el pianista. Vale, vale. Hasta luego. Adiós, cuidado al cruzar. Chao, chao. Mi jo campec, peguem amb el jutgeix, quan passa molt bé, i després una dunya, també. Molt interessant. Dunya? No, mira tu. No, primero. Primero. Ja. Hey. Sense tu em sent buit, sense tu sóc petit, sense tu no em sent ningú. Sense tu, a terra em menja. Sense tu, el sostre em cau. Sense tu, no vaig res clar. Sense tu, jo qui sóc. Sense tu. Gràcies. Ara només estic fent castellà, matemàtiques i català durant 4 mesos. I després faré les altres 3 que me queden d'aquest curs. I, clar, a lo millor només faig 1 hora diària, i a lo millor hi ha dies que em faig 5, saps, depèn del dia. I clar, després pues de matí tinc molt més de temps per les meves coses, saps? Perquè ja que en el conservatori cada dia sol entrar a les 3:30 i sol sortir sobre les 8:30-9. Sin preposición. Bé, el cas de Nalba, la veritat és que és, jo diria que fins i tot, excepcional, perquè des del punt de vista acadèmic la conec d'ençà que fa primer de secundària i la veritat és que té un rendiment més que notable, molt, molt bon rendiment. I a més això és capaç de combinar-ho o d'encabir-ho amb un caràcter molt, molt madur, que a partir d'aquesta responsabilitat, d'aquest sentit del deure, ha pogut compaginar molt bé el que són els estudis acadèmics, diguem, convencionals, amb sos de dansa. Des de fa molts anys, els conservatoris compartien la música i la dansa, però a poc, ja des de fa 20 anys, diguem, que han anat separant-se. Actualment, l'únic conservatori que queda com a música i dansa és aquest, ja que Menorca o Eivissa no tenen, sí són de música i dansa, però no tenen les especialitats que no les imparteixen, i a nivell de l'estat espanyol ja no en queden. El conservatori professional, tots sabem que són 4 anys de formació d'ensenyaments elemental, i després hem de fer una prova d'accés per accedir als ensenyaments professionals, tant en música com en dansa. Una vegada han acabat els ensenyaments professionals, que és una carrera de 10 anys, tenen que continuar els seus estudis a un conservatori superior, tant en música com en dansa. Susu, segunda, brise i...
Dale, ve. Un, dos, tres, cupé, asamblé. Cuando haces los yo te están turnando, tienes que abrir más. Abrir más la pierna de delante. Y la dirección es más hacia adelante. ¡Grande! ¡Salta! ¡Venga, eso! ¡Mejor ahora! ¡Salta! ¡Y! Cada vez que hacemos los yutes seguidos, que tenemos que hacer tres, quinta, quinta, quinta. No puedo hacer así. Chapean turnan pa de bure, brise, brise. Chapean turnan pa de bure, brise, brise. Ese era. Jorge va arribar a les meves mans fa un any, justament, i realment és molt natural. Vull dir, qualsevol cosa, ell té una capacitat d'atenció que és el que per mi el fa realment diferent dels demés. Vale, està molt bé, està molt bé. Primeres coses, Jorge, sonido. Vale. Tiene que sonar. El sonido... Tiene que estar cerca del puente. Es decir, una orquesta detrás. Quitas peso. Haces al revés, tienes que ponerle peso a una porta. I clar, amb aquesta capacitat d'atenció que té, evoluciona molt més ràpid que els altres. Perquè és capaç de, en un minut, enganxar coses que els altres tarden hores o inclús setmanes. Del nivell que és en Jorge, en Jorge està tocant obres ara que la resta de mortals toquem quan tenim 18-20 anys. Està tocant Concerto de Haydn, que és una obra que es toca superior, a nivell superior, i estem parlant que fa segon de grau mitjà, no? Té 12 anys. S'apoyen. El que realment fa la diferència, ara parlo més general en música, és tenir unes qualitats, però sobretot unes ganes boges de ser-ho. És el que marca la diferència. Jo vaig acomodar un tros. Això és ensalada, això que vull esperar tot el pes. No. L'any passat ja va començar a fer una evolució molt bona, sobretot de la part superior del cos, els braços i tot, els tenia un poc com a petits i ara està superample i superexpressiu.
crec que ha millorat molt aquesta part. Jo crec que en Pep pot arribar tot l'enfora que ell vulgui, perquè realment al final l'única limitació quasi que tenim, a no ser que sigui una lesió física important que t'impideixi la dansa, però si físicament ja està a un punt, quasi l'única limitació és un poc el teu cervell. Si va Marta, ya intento hacerlo con el cepillo. ¿Con qué, cariño? No, culpa mía. Parece la madre. Claro. ¿O quieres un sonari? Sí. Sí. No. ¿Me va a quedar? No le doy. Yo, si me va a quedar sin la uno. Yo también. Espera, que yo... Nati. Está muy buena, pues. Para mejor ayer, ¿eh? Mucho mejor. De mañana le cambiaré el nombre. Yo tuve a Alba en cuarto de elemental, era chiquitita aún y la verdad que siempre ha sido una niña súper aplicada. Nunca le has tenido que llamar la atención a Alba, pese a que era muy infantil, pero nunca le has tenido que llamar la atención, súper responsable, disciplinada. Los cuatro primeros va la cabecita a la mano, por fuera, por dentro y luego se queda ahí para hacer al contrario. Vale. Entonces, cuando tú ves en las niñas pequeñas ese estilito, ese duende, como se dice, que hace falta para la danza española y que pocas lo tienen, natural, porque es una cosa que, vale, la puedes trabajar, pero tener la chispita esa es difícil y ella sí que la tiene, tiene una elegancia muy bonita. Son golpes, es todo muy simple, pero no me vale lo simple
sin un sonido, si no tiene nada? Desde que empezó en el conservatorio es verdad que ha tenido dificultades físicas, que no ha sido todo bueno en este tiempo y que a pesar de ello ha sabido sobreponerse, ha luchado, se ha esforzado mucho porque fue una etapa dura y ahora realmente está evolucionando a un ritmo vertiginoso. Necesitáis darle la intención a las cosas que tienen, porque si no algo para mí es un sinsentido, no me vale. ¿Sí o no? Una vez más, por favor. No me corten el diente, te mato. ¿Podemos contar todo el mundo? Es una alumna que tiene muy claro que para llegar a ser una bailarina profesional tiene que luchar duro, sabe dónde quiere llegar y sabe que para eso tiene que trabajar duro, constante y de una forma muy continua a pesar de lo duro que supone la carrera profesional de estos estudios. A partir de aquí podrá llegar tan lejos como sus fuerzas le den para luchar. Es un poco duro, ¿no? Cuando hago así. Ya. Yeah. ¿Qué tal? Está bien. Esto no se va a ninguna parte. Las piernas, sí, pero... La pancilla, ¿no? Ay. Pero quizás más todo... Este me va genial. Ya lo creo. Pero este es tipo callo. Otra vez causando problemas. Hombre, hazte bola. Sí. Vale. A esta le hacemos lo mismo. Cambiamos solapa, un poco de ponemos todo marrón. Forro. Yo creo que estoy bueno, aquí me he estirado un poco, no sé qué he tirado ahora. De aquí, pero bueno, no pasa nada. No porque pasa nada, en el paso. Esto luego te la quitas. Ya está, para no solo es ese momento de entrada. Correcto. Tan brillant com Orgia de Turina o l'altra peça que fem, però són les peces que hem de fer amb els cors i també han de quedar bé. Per tant, sí que vos demano una mica d'esforç d'intentar que això surti molt bé. Un, dos, i...
Pues me acuerdo que fue un viernes, día 21 de marzo. Estábamos en clase de ballet con Silvia y hicimos una diagonal de piqués. Hicimos el hacer el movimiento. Justo cuando caía, le iba a fallar yo hoy y le iba a sortir esa rótula, más o menos. Y bueno, va a seure, nos va a asustar todos bastante, porque ploraba molt, li feia molt de mal. Jo crec que tot d'una me vaig donar compte que era en serio, lo que, o sigui, era una lesió greu. Acabé llorando, no me podía levantar, Silvia estaba muy, muy asustada, hasta iba a llamar a la ambulancia, el conserje de las aulas prefabricadas vino todo asustado, todo el mundo. Va ser dur, va ser molt dur, perquè no és gens agradable que un alumne teu, una classe teva, tingui una lesió i més després quan vàrem veure que va ser una lesió amb molt de temps de curar. Concéntrate en mí. Aunque no puedas, no sea muy profunda la sentadilla, así ya puedes subir. Durante el curso me dolía mucho, mi madre me hacía masajes para calmar la inflamación porque se me inflamaba mucho la parte interna. Íbamos al osteópata y él nos dijo que al hacer el movimiento de cuando se me salió la rótula, el ligamento de la parte interna como que se estiró y al volver a entrar se quedó suelto, débil. Y entonces teníamos que fortalecer todo eso para que volviera a estar colocado. Ella ploraba cada día a clase y continuaba y venía y ploraba. Y veiéndolo es molt dur. Y veiéndolo a una niña de 12 o 13 años, más. Asistía a las clases solo para mirar. También ya habíamos acabado los exámenes y eran más relajadas las clases. Hacíamos más estiramientos para relajar los músculos y todo esto. Y vino Semana Santa. Más descanso, más reposo y después ya empecé poco a poco, pero empecé. Ella es muy tenaz, tiene una capacidad de trabajo muy fuerte y eso va a ser lo que yo creo que... Yo creo que una otra persona lo hubiera dejado. Y ahora por ahora estamos al tercer año, está prácticamente 100% recuperada y la seva evolución es muy, muy, muy gran. Més tenint en compte que és una alumna amb grans capacitats físiques, també mentals, o sigui, és una nena molt intel·ligent i s'ha sumat una mica a tot. I ara ha fet pues, que sigui una de les grans promeses del departament. Alié, estiro. Subo. Sí, sí. Uy, pase. Quedo, cierro detrás. ¿Sí? Respiro, chicas, y cuarta, y a la luz, 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 y a la
que giras. Y ahí, y ahora, cuando sube, pase ahí, porque si no queda muy feo. Salta para subir, no tengas miedo. Ahí, y ahora, gírala, el brazo. Y este brazo que te han dicho que lo sueltes, no lo sueltes. Gira, 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 gira. No está ligada, solo se ve un, dos, tres, cuatro. Se ve un, dos, tres, cuatro. Eso es lo que no quiero que se vea. Tú gira. Giro, 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 giro. Eso. A ver si podríamos hacerlo todo seguido. O sea, que ya pique y aquí ya pa. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero ella que no. Que la cabeza, hacerlo, lo que me quieres decir. Ah. Se va abriendo y termina mirando para adelante. Pareja, bailo con la pareja, no solo en pareja, con la pareja. Ha sido muy bonito verla evolucionar dentro del conservatorio, en el mundo de la danza, porque ha sido un poquito la historia del patito feo que se convierte en un cisne. Sin ser una niña que tuviera unas condiciones extraordinarias o que destacara por su manera de bailar, de repente pegó un cambio y ha desarrollado unas facultades impresionantes, tiene una línea muy bonita de baile, tiene unas ganas de trabajar, que es un gusto darle clases. Me falta un poquito de rebote. ¡Pam! Dos, tres. Quizá lo estás haciendo demasiado pequeño con esas piernas que tienes tan grandes. Dos, tres, ¿ves? Quiero ver los cuerpos como si... Quiebro como si no hubiera mañana, ¿sí? Hola, cariños, ¿qué tal? Muy Mira, dejad las cosas ahí. Ya ir directamente fuera y dejamos las cosas. Los horarios del cole, pues no son muy compatibles con todas las actividades que hago, porque natación y chelo no se puede.
no está todo muy bien organizado y entonces me queda poco tiempo para estudiar chelo entre semana y en natación hago los días que puedo. ¿Cómo ha ido el entreno? Bien. Estoy súper cansado. Bien. ¿Qué tal? ¿Han salido los resultados? Pues de la cita no han salido. No han salido. No. Pues el miércoles tenemos de ballet un examen individual. Y el entreno el viernes lo tenemos por la mañana. Como todos los días festivos. Los chelistas que más me gustan de la historia han sido Jacqueline Dupré, Rostropóvich, Pau Casals y ahora actualmente pues me fijo bastante en Asier Polo, Yayoma, Misha Maeski, Gary Hoffman. ¿Examen de mate? ¿Jueves? Sí, jueves. ¿Has mirado algo? ¿Has tenido tiempo? Sí, hoy hemos tenido mates. Hemos preguntado dudas. Avui estic rebentat. Han fet de 3 a 9. Avui és el dia més superdur. Tenc una lesió en el peu. Tenim un múscul aquí, se m'ha desplaçat de fer sobreesforç i tal. I el primer que faig pues, es posa amb gel en el tendó. Està fred? Perquè si no, després no puc estar per casita, em fa molt de mal. O sigui, m'ho passa així que se relaxi el tendó, ara que encara circula molta sang perquè acabo de fer classe ara. I ara, tot una que se noti en milloria, pues, me'n vaig a dutxar i després sop, estudi, se me fan les tantes perquè arribo a les 9, però bueno. Hi ha dies que m'aixeca a les 8, hi ha dies que m'aixeca a les 9. I pues, entre que m'aduts, sop, estudio, faig deures i després m'agrada estar una estona en el mòbil o en l'ordenador o estar mirant la tele, pues, de vegades se me fan les 12 i tal, saps? O la 1, depèn dels dies. Si he d'estudiar, m'he de quedar fins que m'ho sàpiga, siguin la 1 o siguin les 2. Que te dé una espada. Si saca un peluche. Sí. Vais a gorronear de los polvos porque de base no me queda casi nada. Bueno. Hola a los caballeros. Por favor, a los aprendices, revisar vuestra artillería antes de empezar. Vale. De dónde viene y a dónde va después de salir y utilizarlo. De acuerdo, Laura. ¿No? Sí, claro. Pues ello, pues ello. Ay, estoy más nervioso que un burro. Son su pañuelo de los supersosos, tío. Ay, tofa crack. Papá. Me encanta. Pero esto... Estoy poniendo de los dos. Ve, me lo atas aquí arriba. ¿Y mañana qué hora es? No, sí, dámelo. Me cago en la leche. ¿Qué? Toma, ¿sabes si necesito ayuda? Cada vegada té més clar que m'agradaria
estar en aquest mundillo de gran. Ara seguiré en el conservatori en els meus estudis i espero que d'aquí uns anys pugui entrar a una companyia i viure tot això. Sigui l'American Ballet, sigui una companyia de segona, lo important és ballar. Quan ball me sent lliure. És com se sent la música i és només jo i la música. Tots els problemes desapareixen. Faig un port de bra, respir i bé, tots els problemes se'n van, sóc només jo. El cello lo eligieron mis padres porque yo era muy pequeña. A medida que ha pasado el tiempo, en estos años, pues me he dado cuenta de que el cello me gusta, es el instrumento que más me gusta. A mí en el futuro, pues me gustaría ser un solista muy bueno. De una de las mejores orquestas del mundo. Como sea, hay que avanzar porque no se puede hacer otra cosa. Cuando termine el conservatorio, aquí, el sexto de profesional, me encantaría poder acceder al Conservatorio Superior de Madrid y estudiar allí coreografía e interpretación. Es un conservatorio increíble y después de allí ya pasar a grandes compañías. Mi sueño sería en un futuro poder trabajar en, por ejemplo, el Ballet Nacional. Yo sé que llegar hasta esas grandes compañías, ese gran conservatorio, es muy difícil. Y yo espero que dentro de aquí unos años, por ejemplo, la lesión que tuve en la rodilla pueda mejorar y yo pueda trabajar no al 100%, sino a un 200% para llegar a cumplir mi sueño.